Sí, bueno, muy buenas noches. Queremos indicar que a lo que es la quinta calle y cuarta avenida del Rosario de esta ciudad de Coatepeque se destacó la unidad AD8 con personal de bomberos municipales de esta ciudad de Coatepeque para brindarle la atención prehospitalaria al señor Rafael Yoc García, de 29 años de edad, originario de la zona número 1 de esta ciudad de Coatepeque. Queremos indicar que este paciente fue trasladado hacia la emergencia al Hospital Nacional Juan José Ortega, presentando una posible fractura a lo que es a la altura de la tibia y peroné de la extremidad inferior izquierda, así como también una herida cortante en la oreja derecha. Esto a consecuencia de haber sido atropellado por un vehículo, el cual, pues, después del hecho, el piloto se dio a la fuga. Queremos indicar que este paciente se encontraba en estado de ebriedad, fue atendido en el lugar del incidente por personal de nuestra institución y posteriormente trasladado hacia la emergencia al Hospital Nacional Juan José Ortega, en donde ya fue remitido para ser atendido por personal médico de ese dicho centro asistencial.